Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. Pablito. Ese es más fácil, ese más material. No es tan fácil. No, vos. Centenito clavó un clavito, que clavito clavó Centenito. Escúchame, Cristina. Me salió una cosa tremenda. Pero bueno, no voy a hacer mención a que Pablito se había clavado un clavito en el empeine, pero bueno. Cristina se fue del Instituto Patria en un Toyota Corolla. ¡No! Va. Lidauto. Sí, es un autazo. No sé a qué casa se habrá ido. Escuchame una cosa, yo te el Falcon ayer. Japonés, decía en mi barrio. Ayer estuve en la misma fila que Nico viendo a Marta Argerich. Sí. En el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner. ¿Cuándo le van a cambiar el nombre? No, a mí me, yo decía, ayer decía, ¿está cómo puede ser? Está tallado en mármol. Por favor. Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahora arquitecto, con todo esto. Julio Miguel De Vido, secretario de Obras Públicas, José López. Y que costó... Tendría que sacar esa placa de mármol y llevarla al juicio. Es el listado de imputado. Me parece que le van a poner un sticker gigante. No, pero, y pero la, abajo... Los sobreprecios le... que hubo ahí también, Pupi. Mil millones. ¿Cuánto? Mil millones. ¿Eso fue el sobreprecio? Pero hacías varios de esos. Eran varias ballenas, parece. Pero... La Moby Dick. Contó cinco, costó lo mismo que cinco Pompidou. No, es tremendo. Y hay 50 palos de óleos que no están. ¿Viste no algún óleo? ¿Están ayer? ¿Pintados? No. No están los óleos. Que son transparentes. No, pero me acuerdo. Y los hizo una de las empresas que está. A brocha gorda. Arrepentido. Qué desastre todo, ¿no? Qué desastre. Es increíble. Tres tigres tristes. Tres. 30 millones, ¿mañana? 40 millones de Tigres Tristes. Tomorrow Never Knows. Eso es una gran canción para buscarla. ¿Cómo es? Tomorrow Never Dies, ¿no? Knows. No, para acá la canción es Tomorrow Never Dies. Escúchame, Nico, ¿mañana qué dijiste? Posta. He visto Mañana Sigue. Ah, Mañana Sigue. Bueno, escúchame, Uberti, si Uberti canta es... Uberti ya cantó. Uberti es uno de los personajes más siniestros, ¿eh? Porque no solo es la corrupción, sino que es el apoyo monetario al régimen atroz de Chávez Maduro. Sí. La sociedad. Sí. Claro. Y es el funcionario arrepentido. Es el funcionario muy arrepentido. Estamos, debe estar metiendo un miedo, eso, perdón. Sí. Pero claro, un Dios tembladeral. Dios. Además, yo creo que aprendió de su ex jefe Kirchner y esperó que declare en una indagatoria que es patética. De Cristina Kirchner, espero que declare, y después de 5 horas fue encapuchado a decir, vengo a arrepentirme. Mira. ¿Habrá terminado de hablar o seguirá mañana? Lo que también hay que decir es que solo puede ir para arriba, porque si vos aceptás ser imputado colaborador, no puedes ni repetir lo que dijo otro, ni dejar de aportar evidencia verificable hacia arriba. ¿Y qué hay hacia arriba de Uberti? Cristina Elizabeth Fernández, como dice esa placa. ¿Y en el medio? Mármol. No, Cristina Elizabeth Fernández. Claro, en el medio De Vido, digo. De Vido ya está. Ya está. Hay una confusión. Todos los arrepentidos, sí, cuando le leen la confesión, digamos, de la parroquia del padre Carlos Etornelli, sí, le dicen, usted está imputado en una causa donde la jefa de la asociación ilícita era Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, bla, 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 y fue así, asá, y Centeno fue 46 veces de la casa de, sí, Cristina, ¿no? Y los tipos dicen sí. Entonces ya aceptan eso. Claro. Hay un empresario muy importante que viene de varias generaciones de ser un constructor, que después de que le leen todo, dice, lo único que no va es la plata que dicen que me dieron. Tuve que regatear. Fue menos. Sí. Porque esto era un gobierno muy autoritario y yo tenía que defender mi empresa. Pero todo lo otro, cuando le leen lo que sería la prueba... El choreo fue mayor en ese caso. A mí me dejó... Le dieron menos al tipo. Al empresario. El gobierno se quedó con más. Claro, lo que está diciendo es eso. Acá hay una banda de... La perdón. Voracidad, es la voracidad. Claro. La voracidad en es una enfermedad. No, pero es una... Ya se va a conocer.
Yo me quedé, la leí varias veces las dos notas, una era tuya, otra era de Diego Cabot, sobre la declaración de Wagner. Yo la leí varias veces porque ante mis ojos se abría como un mapa. Ya quedó vieja. Así. Bueno, y no lo podía creer. Hoy se arrepintió Chediak. Oh. Es el actual vice, creo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Tremendo, tremendo. El actual, ¿eh? Tremendo. Ahora, si hubo alguien que repartía, ¿no?, la obra pública, entonces la cuestión de la contribución a la campaña se cae, no, absolutamente. Por lo que tengo entendido, no, eso fue una cosa que instalaron. Un ardid. No, a ver, yo la mayoría de las, por las que salieron en los medios, sí. Porque no trascienden en tribunales, por ejemplo de IEXA, sí. Dicen, nos apretaban, nos asfixiaban, incluso Sánchez Caballero, el ex directivo de IEXA, no, Calcaterra dice, Néstor le presentó a Calcaterra a Chávez y le dijo, es el primo de mi mayor oponente. Entonces nos apretaban y la empresa iba a perder todo y pusimos lo que ellos nos decían eran aportes para la campaña. Eso antes... es simple, ¿están en internet aportando? No están. Antes de... Ahora, otra cuestión es el cohecho, ¿no? Digo, yo recibo para tener el privilegio del monopolio. Claro. Y esto es cohecho. Exacto. Ahí sí se lo que no podés evadir. Claro. Es otro cargo. Uf. Ahí lo que. En eso sí hay como una. Agravante. No, como una monotonía en las defensas. Hay como instancia en Topolis. Que dicen. Yo no es que quise influir en ningún funcionario, sino que ellos nos apretaban. Chicos, como te lo dije a vos, Luis, esto es la última cartelización. Esta es la cartelización para bajar la pena de, hoy declaré, de cárcel. Hoy declaré, o sea, estamos ante lo mismo. Están haciendo el regateo por la pena. Ya sé, pero es la estrategia es esa. Ir a la menor pena posible para tener la menor sentencia posible. ¿Y por qué los exfuncionarios no lo hacen? Ninguno de los presos. Contéstame vos. Voy a reproducir lo que dijo Gerardo Ferreira según mis fuentes. Yo no soy buchón, soy militante K. Milité en el ERP. No voy a buchonear a nadie. Y además, hablan de dólares. Si fueran pesos, eso hubiese sido otra cosa. Como si haciendo una defensa no tan lúcida de un nacionalismo... Sí, pero eso que vos escribiste ayer, no tan lúcido, ¿no? De los pesos, una barbaridad... Yo creo que el tipo, él y los demás, no se arrepienten porque no pueden, porque de arrepentirse tendrían más pena. Porque, no. Pero escúchame, ¿a quién van a invocar? Ellos están más tan sucios, tan, demasiado enchastrados, Nico. Ferreira dijo eso, entró el segundo y se arrepintió y se fue. ¿Puede haber una estrategia ahí que de los dos uno se arrepiente, el otro no? Mira, de todas maneras... Hay terror son a la doctora. Son tipos absolutamente cínicos. Absolutamente. Sí, pero vos cuando te arrepentís, no es... me arrepiento, listo. Tenés que probarlo. Es lo que te digo. En el cálculo, dice, yo me arrepiento, ligo peor. No, vos tenés que probarlo. Van den Brühl es el primer arrepentido de corrupción de la historia de la Argentina. Porque la ley cambió en noviembre del 2016. Para caso de corrupción no había. Farinha fue en caso de lavado. Le morigeraron la pena. En cohecho, y no era arrepentido en un juicio oral. Estamos terminando confesiones, bueno, podemos llamarle todo el día. Nunca mejor el nombre, ¿no? Nunca mejor. Podemos establecer una... Es una continuidad, con todo respeto. Qué visionarios que fuimos. No. ¿Podés invitar a este confesionario, a alguno de los que están declarando, para sacarle el trabajo a... Firme la confesión. Claro. Lo que es impresionante es que la humildad de los confesionarios. Yo te digo cómo nació el nombre de este programa. ¿Cómo? Le pregunté a uno de un gran amigo que tengo, que hace, es abogado. Y le digo, no, quiero probar un nombre íntimo, ponele confesiones. Y me dijo... Un misionario, Juan Manuel, fuiste un misionario. No, simplemente quería dar un detallecito casi poético, que lo comentábamos recién. El primer acto del gobierno de Cristina Kirchner fue un hombre con valija con dólares en un avión. El último acto muestra a uno de los protagonistas de ese acto, el señor Uberti,
Y también hay valijas, pero muchas más, con muchos más dólares de por medio. Una más pasó. Como si lo hubiera escrito un gran dramaturgo, ¿no? El primer acto y el último. El círculo de los millones y de las valijas. Para dormir tranquilo, tenés que pensar en la inflación. Sí, lo que escuchaste. En la Cardeus hay inflación, pero de descuentos. Compra